Bueno, bona tarda a tothom. Razonablemente deberé abreviar en la exposición que tenía prevista, pero lo primero que debo decir, además de agradecer que se me permita estar aquí, tanto al centro como a la institución que representa en este momento mi querido amigo Luis, cuya salud deseo que mejore en tiempo rápido y razonable. El tener ocasión de hablar de un tema como el que ha congregado a esta reunión, para mí ha sido una satisfacción, porque aunque haya que hablar poco y siempre que vayamos estrechos de tiempo, sobre todo para un jubilado, lo que siempre hay es tiempo para estudiar. Y me ha permitido estudiar en profundidad las materias que nos estaban ocupando. Al estudiar en profundidad esta materia, me ha relacionado con temas que son de rigurosa actualidad. Se ha planteado desde hace ya unos meses, con especial virulencia, una serie de cuestiones que entrañan maltrato por ser diferentes a determinados sectores o grandes grupos humanos, no exclusivamente europeos. Y ello tiene relación con Grecia. Y es curioso que para definir lo que yo quiero hablar hoy, muy esquemáticamente, nada mejor que hablar en griego, porque yo quiero hablar de aporofobia xenófoba institucionalizada. Ciudadanos sirios, no necesariamente pobres de origen, llegan en situación objetiva de mendicidad a las costas de lo que debiera ser Europa. Llegan rigurosamente pobres, generalmente en embarcaciones neumáticas, absolutamente frágiles y poco seguras, los que llegan, porque han muerto ya miles en el mar. Pues bien, llegan en condiciones de rigurosa pobreza y solo reciben el rechazo por su condición de ser pobres y ser muchos. Porque Europa, y esto hay una histórica película española de Pobres y de Navidad, que todos recordamos muy bien. Europa, a los pobres, si son dóciles y son pocos, los trata con afecto. Pero si son muchos y no son especialmente dóciles, se les tiene miedo. Y nos encontramos con el fenómeno de que un ciudadano concreto que observa la diferencia de alguien que es más pobre que él, por lo tanto presume que querrá ser igual que él, luego le da miedo. Esta diferencia, esta distancia genera diferencia, la diferencia genera miedo. El miedo individual se convierte en colectivo. Y en una Europa en que los gobernantes necesitan el voto de los gobernados, los gobernantes asumen por representación, y iba a decir democráticamente, pero me da vergüenza decirlo, asumen representativamente el miedo colectivo de los representados. La democracia nos genera objetivamente la traslación a los gobiernos de las posiciones de xenofobia aporofóbica sistemática y masificada. Por lo tanto, nos encontramos con unas instituciones que están produciendo, representando y gestionando esas posiciones
que son las que nos encontramos en Europa. Ya no voy a decirlo porque ha salido hasta la sociedad a lo largo de la mañana. Es el problema de Austria, es el problema de Sarkozy, es el problema de un gobernante socialista europeo maravilloso y catalán que se llama Valls y que da vergüenza que sea socialista, que sea catalán y que sea gobernante. Pero bueno, es lo que hay. Todo esto nos lleva, y es a lo que me lleva a mí, a hablar del Tratado de la Vergüenza. Porque como ya se ha hablado de todo lo demás, solo faltaba esto. El tratado entre la Unión Europea y Turquía, que es un tratado peculiar. Los expertos, yo no soy experto en derecho internacional público y en casi nada, los expertos discuten la naturaleza jurídica, si es o no es tratado. Tenemos expertos aquí que lo dirían mejor que yo. Y hay un gran debate, no entro en ello. En lo que están de acuerdo todos los expertos es que ese acuerdo, se llame o no, o tenga condición o no de tratado, ese acuerdo es rigurosamente irregular. Y es irregular por muchas cosas. Es irregular porque el órgano que lo ha concertado con el gobierno de Turquía, conviene hablar del gobierno de Turquía y no hablar de Turquía, porque hay más Turquía que la de ese gobierno. Es decir, Turquía no es Erdogan, igual que España no era, nunca fue Franco, y Cataluña nunca fue Pujol. Todo se ha dicho. Pues bien, el tratado es irregular porque el órgano de la Unión Europea que lo ha concertado con el gobierno de Turquía no tiene posibilidad de concertarlo. Y además, porque ese tratado, si es tratado, o en los, o se le llame como se le llame, finalmente, según las normas europeas, debiera ser posible que fuera revisado en su juridicidad y en su legalidad por el Parlamento Europeo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se ha hecho tan deprisa que eso no ha ocurrido, pero se ha hecho tan deprisa para que eso no ocurra. Hay una voluntad explícita de que este acuerdo, sobre todo, sea de aplicación inmediata. Por lo tanto, estamos ante un acuerdo con características suficientes de ilegalidad. ¿Por qué se ha hecho tan deprisa? Porque una de las características de este acuerdo es que no es un acuerdo nuevo. Es, según dice su título, según el comunicado de prensa 144.16, se trata de unas líneas de actuación adicionales al plan de acción conjunto puesto en marcha el 29 de noviembre del 2015 y al acuerdo de 7 de marzo de 2016 por el que Turquía convino aceptar el retorno rápido de todos los migrantes que no precisen protección internacional y que hayan pasado de Turquía a Grecia, y en aceptar a todos los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas. Por lo tanto, no es un documento nuevo, sino es un acuerdo para aplicar anticipadamente y, por lo tanto, sorteando los demás resortes legales previstos, aplicar anticipadamente un tratado que ya existía. ¿Y por qué se ha hecho tan deprisa? Pues porque el gobierno, los gobernantes, mejor dicho, de la Unión Europea, han creído imprescindible anticiparse para resolver el problema concreto del paso de migrantes de Turquía a Grecia. El problema básico, y es en el que quiero centrarme, es: estamos hablando de problemas de crímenes de odio,
y, por extensión, de comportamientos de intolerancia. Estamos hablando en concreto, yo estoy hablando ahora, de supuestos de intolerancia colectiva y masificada. Son miles y miles y miles de personas que por determinadas circunstancias extraordinarias de su vida se ven necesitadas de acceder a Europa. Y los gobiernos europeos concertados deciden impedir que entren a Europa. Esto, en términos estrictamente etimológicos, quiere decir intolerancia, porque es la no admisión. Pero no la admisión, la inadmisión conceptual, no, la inadmisión física, fronteriza. Es decir, ustedes no pasan. ¿Qué mayor intolerancia que esa? Decir, ustedes no pasan. Y es lo que se ha resuelto. Y han dicho, bueno, pues que se vayan a Turquía. Ciertamente, en España ya teníamos experiencia. Porque no olvidemos las concertinas puestas en Ceuta y Melilla. ¿Qué hizo el gobierno español mucho antes del problema de Grecia y Turquía? Poner las concertinas y concertarse, aquí el juego de palabras realmente quiere decir que el concierto ese también tiene cuchillas, se concertaron con cuchillas incluidas con el gobierno marroquí para que el gobierno marroquí, al otro lado de las concertinas, hiciera lo que quisiera. Y cuando caían algunos con fracturas desde lo alto de las verjas, se les pasaba por la puerta falsa, nunca mejor dicho, renqueando o a rastras, como hemos visto en imágenes, y se les pasaba al otro lado para que el gobierno de Marruecos hiciera lo que tuviera por conveniente. Ya no era Unión Europea. Y la Unión Europea, más o menos, de facto calladita. Pues bueno, el problema pasa a mayores y en vez de ser algunas decenas de personas, estamos hablando de bastantes miles de personas y hay que tomar medidas y entonces la Unión Europea decide que no lleguen a Grecia, que se queden en Turquía y hacen un tratado. Una de las circunstancias clarísimas para la cultura y la legalidad europea es que no se puede devolver a nadie, ni colectivamente, ni a países que no sean seguros. Y hay reglas específicas numeradas, lo tengo todo apuntado y con las leyes y los artículos, pero no les quiero dar el rollo a ustedes cuando es ya la hora de comer. Pero hay reglas específicas de cuándo no se puede devolver a un país porque no es un país seguro. Y quiero hacer, y esto es lo único que tengo especial interés en detallar un poco, Turquía no es un país seguro, porque aunque ha firmado la Convención Europea, no ha firmado el Protocolo de Nueva York. Y por eso no está obligada a examinar una solicitud de asilo de alguien que no sea europeo, por ejemplo, un ciudadano sirio. Por lo tanto, con ellos no tiene por qué hacer las revisiones que exige el Tratado de Nueva York, que Turquía no ha firmado. Según la Asociación de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, está documentado que Turquía no es un país seguro para los refugiados por varias razones. En primer lugar, por la posibilidad de ser devueltos a Siria, sin control efectivo ninguno de la Unión Europea, con lo cual se les devuelve al país donde su vida corre un peligro inmediato, hasta el extremo que han salido de su país abandonando o perdiendo o habiendo perdido todas sus pertenencias, efectivos y toda su vida hasta ese momento. Pues bien, es posible que sean devueltos. En segundo lugar, el no acceso a la educación de las niñas y niños,
porque cuando se les devuelve a Turquía no hay ninguna garantía exigible por la Convención y por el Tratado de Nueva York de que las niñas y los niños tengan el trato que les corresponde, incluida la educación. En tercer lugar, porque no está garantizado que dejen de producirse detenciones arbitrarias, violencia física y malos tratos, con lo cual se incumple el artículo 3 de la Convención Europea, artículo 3 que, como ya se ha dicho esta mañana, prohíbe las torturas y los malos tratos inhumanos o degradantes. Turquía, además, el gobierno de Turquía ha sido condenado en muchísimas ocasiones por infracción del artículo 3 y también, consecuentemente, del artículo 13, que es el que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia jurídica, a un juez y a una revisión por un segundo tribunal. Bueno, pues esta garantía jurisdiccional tampoco se va a cumplir en el caso de los sirios devueltos a Turquía. Además, otra circunstancia curiosa, recientísima. La asociación de MEDEL, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, de la que yo, por mi extraordinaria veteranía, soy socio fundador, ahora es una entidad que engloba a unos 20.000 magistrados, jueces y fiscales de Europa. Pues bien, MEDEL recoge denuncias suficientemente fidedignas de miembros de MEDEL, es decir, magistrados, jueces y fiscales de Turquía, magistrados, jueces y fiscales que han sufrido detenciones, prisiones, expulsiones del cuerpo y traslados forzosos como consecuencia de haber intervenido profesionalmente en defensa de los derechos humanos en Turquía. En estas condiciones es razonable, es absolutamente razonable poder afirmar con objetividad y sin apasionamiento que Turquía no puede merecer la condición de país seguro a los efectos de recepción de ciudadanos procedentes de un país europeo. Quiero señalar que el señor Juncker, creo que se llama Jean-Claude de nombre, siendo presidente del Consejo Europeo, afirmó: no hay asiento para la tortura en la Unión Europea. Chapó. Pero ahora, siendo presidente de la Comisión Europea y por ello miembro nato del Consejo Europeo, es un firmante cualificado del tratado entre la Unión Europea y el gobierno de Turquía. Por lo tanto, el mismo que anteayer dijo no hay asiento para la tortura en la Unión Europea, le sirve el sofá a Turquía y de paso le da 6.000 millones de euros para que la tortura se siente al otro lado del estrecho del mar Mediterráneo. Esto genera muchas reflexiones. Cuando el Tribunal Europeo, voy acabando, ¿eh? Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, fecha 21 de enero de 2011, condenó a Bélgica y Grecia por violación de los artículos 3 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo de la tortura, lo que he dicho antes, decía, el Estado, es decir, para ponerles en antecedentes, un sirio llega irregularmente por sus propios medios a Bélgica y Bélgica lo coge y lo coloca en Grecia otra vez. El sirio ejercita sus derechos de amparo y llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice:
el Estado que rechazó el asilo, Bélgica, conocía o debía conocer las condiciones de vida de los solicitantes de asilo durante la tramitación por falta de apoyo público para subsistir. Es decir, en los campos de refugiados de Grecia, todavía no hablo de Turquía, en los campos de Grecia la situación en el 2011 para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya era incompatible con los derechos humanos. Por lo tanto, el remitir a un campo de esos en el 2011, porque ahora están muchísimo peor, era trato inhumano. Y los gobiernos lo conocían o lo debían conocer. Esto, lo debían conocer en términos jurídico-penales, es dolo eventual. Ellos saben. O le mandan allí para que lo pase mal, dolo directo, eso no es así, o lo mandan allí sabiendo que probablemente va a ser una tortura para toda esa familia. Los niños sin escolarizar, sin asistencia sanitaria, con la desesperación de desconocer su futuro, con eventualmente los malos tratos de unos carceleros que no tienen control de nadie, etcétera, etcétera. El Estado que los remite allí lo sabe o tendría que saberlo. Por esta razón, ha habido una iniciativa de una gran osadía política y mucha más osadía jurídico-penal que han interpuesto una querella contra uno de los firmantes del tratado, porque el tratado genera esa situación. Y por lo tanto tiene como cometido final, al menos en la línea del dolo eventual, ese efecto lesivo físico y psicológico, sin duda. Otra cosa es organizar la argumentación de ese dolo eventual respecto de un solo firmante. El problema es que la querella se ha interpuesto contra don Mariano Rajoy ante el Tribunal Supremo de España. Excelentemente argumentada, amplísimamente argumentada, pero no sé por qué me temo que la prosperabilidad procesal es escasa, aunque es entrañable. Tenemos un problema, porque con esto quiero concluir. La Asociación Catalana de Juristas Demócratas, perdón, la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, junto con otras entidades no jurídicas, incluso del mundo de la salud mental, está analizando y tiene en fase muy avanzada la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea demandando la anulación del tratado. El estudio está bastante completo. Tenemos la ayuda de buenos profesionales internacionalistas, pero tenemos un problema. El problema es que para interponer esta reclamación solo lo puede hacer la persona física personalmente afectada. Es decir, si ustedes saben de algún sirio que esté en condiciones de poner la firma al documento que estamos redactando, nos plantamos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasado mañana. Si no tenemos sirio, no tenemos nada. Pero estamos buscando a través de letrados que en distintas organizaciones no gubernamentales, con un nivel de entrega, porque se habla siempre de la entrega de esos bomberos que estaban con las barcas salvando gente. Claro, los juristas no servimos para eso. Los juristas, modestamente, no tenemos más salvavidas que los códigos penales que manejamos. Pero bueno, se está buscando ciudadanos. Y si lo encontramos, nuestro granito de arena será conseguir acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy difícil llegar porque hay que agotar la vía jurisdiccional interna. Y Dios nos libre
con los jueces, fiscales, etcétera, que nos ha dado Dios aquí, la posibilidad de confiar en que llegaremos en un tiempo razonable, porque podríamos llegar dentro de 15 años. Yo sé de algunas experiencias judiciales en las que no se me dio la razón, que finalmente se me ha dado la razón en la calle 30 años después. Por lo tanto, no voy a esperar mucho más de los tribunales de este país nuestro. Pero tenemos que trabajar con el derecho en la mano, en la línea que sabemos. Con esto concluyo. Estamos precisamente junto con los abogados penales internacionales o internacionales penales, no sé cómo se dice, entorno en el que cualquier ayuda, cualquier soporte y cualquier prestación de nuestra parte para que nuestra protesta enérgica y sentida y profunda contra el maltrato institucional, xenofóbico y aporofóbico profundo, no se quede en una mera protesta, en una mera reclamación y, peor aún, en un tristísimo lamento. Necesitamos trabajar, necesitamos que todo el mundo sepa que lo que es objetivamente injusto no es solo injusto porque nos duela, es injusto porque no se atiene a las leyes que tenemos en la Unión Europea y que, por lo tanto, tenemos derecho y obligación de tramitar nuestra protesta y nuestra indignación a través de los cauces legales. Eso espero de todos nosotros, de todos vosotros, y es una exigencia que tenemos. Nada más y muchas gracias y buenas tardes. Estamos ya en las acaballas, terminamos. Me encarga el colegio y el Colegio de Abogados Penal Internacional, que he tenido el gozo de presidir durante 4 años, y que viene persiguiendo todos los delitos cometidos a esa gran escala que son juzgados por la Corte Penal Internacional, a la que yo defiendo y defenderé porque es la primera oportunidad después de los tribunales ad hoc y naturalmente después de los juicios de Nuremberg y de Tokio, que da realidad al hecho de que los grandes criminales, todos los criminales, un criminal uno, pues está muy mal, pero claro, si es un conjunto y se está haciendo daño a millones de personas y además de distintas nacionalidades muchas veces, la Corte Penal Internacional de La Haya, que conozco algo, tendremos aquí a su presidenta en Valencia el próximo mes de febrero, hemos conseguido que venga, entonces el llegar a este punto nos llena de satisfacción y de alegría. Yo agradezco a todos su presencia y lo hago en nombre tanto del Colegio de Abogados Penal Internacional como de mi propio colegio. Les agradezco a todos sus presencias, a los ponentes, porque realmente considero que ha sido una de nuestras jornadas con más alto nivel científico y de participación. Lo ha culminado mi querido amigo José María Mena, en el que durante muchos años, cuando nos sentábamos aquí, él se sentaba allí y yo me sentaba enfrente. Pero los dos disfrutamos cuando interveníamos y ahora más, porque ahora ya somos, él sobre todo ya es hombre libre, no depende de la jerarquía, del ministerio, de este carácter jerárquico y obediente que tiene la Fiscalía. Más jerárquico que obediente. Y a todos, pero vosotros ya arrastráis, querido José María, querido, un largo camino de, pero se ha ido, pero a la víctima, que no sé por qué no tenía cartel aquí, porque ha sido un orador más, un orador brillante, y nos ha dado una lección de elegancia, de respeto, que yo quiero devolverle con la admiración y el respeto
que me ha merecido y que nos ha merecido a todos. Nos ha contado un caso de algo que cuando nuestro amigo doctor Bonet ha apuntado a los gitanos. Es un tema que tenemos pendiente nosotros desde el Colegio Penal Internacional, de hablar de los gitanos en España y de que los gitanos quieran hablar. Pues conocemos a gitanos ilustres que son abogados, que son gente de prestigio, pero no hemos conseguido nunca centrarlos para hablar de este tema. Y es un tema que lo tenemos en casa y que ya veis lo que pasa, que no les deja entrar en una discoteca yendo incluso con corbata, ¿no? Ya, y los demás pues van como van, y sin embargo estos señores por gitanos no les dejaron entrar. Os repito, os agradecemos a todos la presencia. Creo que ha sido una jornada plena. Creo que se han tocado todas las teclas y se han tocado con muy buen oído. Y estad atentos, porque nosotros no sabemos cómo invitaros a los que estáis aquí. Mandad una nota para que se os tenga presente en el futuro, y sabed que siempre seréis bien recibidos y que siempre, como nosotros, aprenderéis estando unos con otros. Y como decía José María, realmente, creo que son los belgas, ¿no?, el lema que es l'union fait la force, me parece que yo creo que unidos llegamos mucho más lejos, que no de uno en uno, o como decían las cortes de la Edad Media, ¿no?, majestad, de uno en uno sois más que nos, pero todos juntos somos más que vos. O sea que todos juntos, ya nos enseñaron en la Edad Media, pues podremos hacer más cosas. Yo llevo haciendo cosas colectivamente y estoy encantado de que así haya sido. Pues ahora, como dijo el infante don Antonio cuando salía de Ibiza, abur, señores, y que Dios os la depare buena. Muchas gracias.